Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les traigo un alístate conmigo. Pero es algo sencillo, chicas. No es como que un alístate conmigo así súper glamuroso y todo eso. Quiero hacerme un maquillaje que, bueno, quiero pulir la piel, que se vea bonita la piel y todo. Pero los ojos sencillos y, bueno, la verdad es que aquí en Japón está haciendo frío. Y entonces, estoy pensando en el frío, la verdad como que me da flojera ahorita ponerme un vestido y sandalias. Aparte que está lloviendo, entonces se va a hacer difícil. Así que voy a salir algo como que más relax el día de hoy. Pero quería compartir mi maquillaje. Así que vamos a estar usando una cremita para el rostro. Okay. Me puse una vinchita para que no me estorbe el cabello. Como ustedes saben que hay momentos en que a mí me ando agarrándome el cabello a cada momento. Ustedes son testigos. Entonces vamos a pasar la cremita. Yo ya hice incluso mis cejas. Como estaba, estaba editando y a la misma vez que revisando mis videos me estaba haciendo la ceja. Así que ya me hice la ceja con la pomada de YC Collection. Luego voy a estar utilizando el primer, perdón, de Huda Beauty. Y vamos a estar aplicando en una zona. Así vamos a hacer en cruz. Okay. Vamos a estar distribuyendo este lado igualmente con los demás espacios. Okay. Me gusta aplicarlo porque siento que con el primer queda un resultado muy bonita la piel. Y la verdad que esta base de Huda Beauty está muy buena y muy recomendada. Bueno, más para las chicas que tienen la piel grasosa, les va a servir muy bien. Ahora, esta vez voy a estar utilizando la base de Huda Beauty, pero en esta ocasión va a ser diferente porque la voy a estar utilizando, mejor dicho, la voy a estar aplicando, difuminando con la esponja, porque esa vez utilicé, la brocha, pero esta vez voy a estar utilizando la esponja. Y voy a estar utilizando mi brocha viejita. Es que no sé, yo confío más en la vieja que en la otra. La otra está nueva, sí, pero no sé, como que más confío con la otra. Voy a estar usando la base Tres Leches. Esta otra también, esta de aquí la utilicé para mi mamá, un tantito más clarita, pero esta es un poquito más oscura. Mi mamá es más clara que yo. Bueno, solamente con este poquito, esta cosita que está aquí, suficiente para todo el rostro, chicas. No hay necesidad de que pongas tanto producto. Lo que sí hago es como que esparcir bien la base, o sea, de aquí para allá, para acá, para allá, así. Entonces, de esta manera voy aplicando la base. Ahora con mi esponja que ya está casi húmeda y voy a estar usando este infalible L'Oreal Pro Spray Set. Esta de aquí es un fijador. Y vamos a estar difuminando. Ok, ya si ustedes quieren muchísima más cobertura, pueden aplicar más base. Pero en mi caso siento yo que esta base, con un tantito nada más, creo que es suficiente. Lo que me gusta es que con la esponja queda un mejor resultado. Aunque no digo que con la... Bueno, lo bueno de la brocha de Huda Beauty es que los pelitos son bien, bien, bien tupiditos, como dice, bastante pelo. Y suave. Entonces queda muy bien el resultado también. Pero a mí me gustó también con la esponja. Lo único que con la esponja tienes que trabajarla bien rapidito porque mira, se seca bien rápido la base, entonces tienes que tratar de difuminar lo más rápido posible antes que se te seque y se te vaya a quedar unas marquitas como a mí se me quedó en antito. Que bueno, ahorita ya estoy empezando a difuminarla rápido, ¿ok? Bueno, si ustedes me piden más maquillajes así, que sean sencillos y todo eso, pues yo normal, chica. Ustedes saben que ahorita estoy esmerándome, esforzándome bastante para que cada video les guste y les enseñe cada día algo. Bueno, ya apliqué mi base, como pueden ver. Me gusta cómo queda con la esponja. Cubre lo suficiente. Ok. Voy a estar usando un poco de corrector. Es importante utilizar el corrector. Así que yo lo hago más para cubrir aquí un poco mi nariz. Porque mi nariz es más gorda. Entonces, esta parte. Díganme ustedes si quieren un video sobre cómo lucir más joven. No sé, pues les gusta. Yo aquí estoy para servirles. Ustedes me dicen, chicas, ¿ok? ¿Verdad que les debo el video de maquillaje de mamá con look incluido con outfits para niña?
No se preocupe. Bueno, así de esta manera difumino y siempre me gusta aprovechar y aplicarlo en el párpado móvil. Eso me va a ayudar como que a poner ya una base de sombra igual acá. Ahora, si tú no quieres algo tan pesado, puedes utilizar un polvo translúcido mucho más finitos. Estos que son así como blanco, un acabado así como que, bueno, se ve blanco pero no son blanco realmente, son translúcidos. Yo voy a estar utilizando este de aquí de YC, pero voy a aplicar poco, pero lo voy a poner con esponja. Para mí es más efectivo aplicarlo con esponja que aplicarlo con brocha, porque con brocha como que se tiende a caer en nuestra ropa. Por ejemplo, la ropa negra es muy complicado porque se mancha muchísimo la ropa. Pero aplicamos acá en estas partes. No crean que así va a quedar. Incluso puedes aplicar menos cantidad y ya vas aplicando más. Ok, voy a sellar mi párpado también. Y bueno, es que esta base no hay necesidad incluso de ponerle polvo, porque pareciera como que ya tuviera el polvo ahí metido también. Se siente una sensación buena en la base. Ahora, mientras hacemos esto, voy a hacer mi contorno. Voy a estar usando una brocha más pequeña y más delgada. Bueno, más delgada también, pero más suave. Con esta vamos a estar realizando lo que es este contorno. El día de hoy no estoy usando lentes de contacto porque la verdad pues no me gusta cuando salgo y a veces me incomodan tanto los lentes y estoy así como que fastidiada y me malogra el delineado. Empiezo a llorar por el lente de contacto que me fastidia. Ustedes saben que tal vez algunas chicas han pasado por eso y me van a comprender, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar este y vamos a hacer nuestro contorno. Ok, así. He apagado las luces de acá atrás para que no me dé mucha luz. Ok, acá aparte, chicas, se gasta la luz. Ok, esta vez lo voy a correr un poquito más para acá, a ver qué tal. Vamos a probar cosas diferentes. Algo tengo aquí en la frente que veo como una cosa rosada. Ah, esto era. Difuminar muy bien, chicas. Como pueden ver, he hecho mi contorno, pero algo muy sutil. No lo he marcado demasiado porque es lo que no quiero, porque no quiero salir a la calle y estar como que incómoda y que la persona al costado me vea la cara así media, no sé, siempre tengo el temor de cuando me maquillo mucho, tengo así como que, no sé, digo, si se me queda mirando es porque seguro me ven algo mal en el maquillaje, no sé, pero yo lo siento así a veces. Vamos a aplicar un poquito de rubor aquí y lo jalamos. O sea, darnos un poquito de color para no vernos tan pálidas. Y si ustedes quieren tener sus lentes de contacto, pueden ponerlo, chicas. Pero a veces, pues, prefiero ir cómoda que incómoda. Okay. Ya que tenemos esto, ahora voy a ponerle solamente una sombra que sea muy sutil. Y voy a estar usando de la paleta de Huda Beauty esta, pero voy a tomar esta que está aquí. Como pueden ver, es un color muy muy bajo, entonces lo vamos a aplicar aquí muy bajito. Ok, solamente lo hago para emparejar un poquito el color y ya está. Ahora, lo que sí voy a hacer es poner mi delineador. Sí, mi delineador lo voy a poner. Sí, voy a poner un delineador contra el agua. Y para esto voy a usar el de la Splash. Es muy bueno y la verdad que lo que me gusta es que es súper negro, súper negro. Es negro de los negros. Es súper negro el delineador. Y la verdad que está súper. Me gusta. Y también en la parte de abajo no voy a delinear porque quiero que esta vez como que se enfoque en la parte de arriba, luzca bonito los ojos. Y bueno, la verdad que sí, estoy como que media emocionada con mi maquillaje de hoy. Pero voy a estar utilizando una brocha bien chiquita. Tienes que utilizar una brocha bien chiquitita para poder hacer estos maquillajes, este delineado. Pero voy a limpiar mi brochita, ¿ok? Esperen un ratito. Esta brocha es de Maquillate Perú, es de Jessie. Y vamos a utilizar nuestro delineador, ¿ok?
Okay, este, ya saben que pueden utilizar el código, chicas. Gracias a las chicas que están utilizando el código. Es un código pues que con cualquier producto de la Splash ustedes pueden obtener un descuento. Ok, es KDOL1. Yo lo voy a estar dejando por acá a ver si es que no se me olvida de ponerlo. Ok, al menos se ahorran algo ahí. Bueno, vamos a utilizar acá este. Vamos a... Primero empiezo por el rabito. Y bueno, yo lo hago diferente, pero... Bueno, es la que a mí me funciona más. Y bueno, vamos a empezar así. Hacemos el rabito. Y luego, desde antes de terminar el rabito, jalo una línea. Y la voy jalando hasta llegar al lagrimal. Aquí. Aquí, ok. El delineado sí me gusta que sea más gordito. Sí me gusta. No me gusta delineados tan finitos. Me gusta más... como yo. Ok. Vamos a retocar aquí el rabito. Lo bueno es que también se seca rápido, entonces es lo bueno este delineador. Aunque ustedes pueden hacer un delineado más sutil, claro. Porque yo como que me emociono y lo hago súper grandote. Pero bueno, ya depende de gustos. Ya con la pestaña postiza pues lo disimulo un poquito. Ok, rellenamos este delineador aquí. Como les digo, como tengo el ventilador acá, entonces el ventilador me está ayudando a que se seque más rapidito. Ay, de verdad que chicas, les cuento, hoy día es sábado y el clima está feo, está que llueve. Pero igual, pues, me voy a dar una escapada con mi esposo. Ok, ya tengo mi super delineado. Casi me muero. Menos mal que pude rescatar. Lo bueno es que quedó tan bien la piel. Para las chicas que tienen el párpado pequeño y eso, que les choca con su párpado, les va a quedar sensacional este delineador porque no... no se corre, es lo bueno. Ok, chicas, ya que tenemos bien que resaltan las pequeñas espadas, pequeñas espadas. Ahora vamos a poner las pestañas postizas que voy a estar usando. Son estas de House of Lashes. Son las de acá que me gustan, la verdad, muchísimo. Bueno, ahora vamos con las pestañas postizas, chicas. Estas pestañas me gustan porque no son súper largas así. Me queda bonito en el ojo. Ok. Estas me gustan. Y vamos a poner la otra. Sacarle este pegamento que se ha puesto encima. Ups, 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 ups. Ok. Este ojo se me dificulta, siempre voy a poner pestaña. Dani. Bueno, ya que hemos puesto las pestañas, voy a estar usando un lápiz negro. Ok, esto pues me va a ayudar a como que mi ojo luzca más grande y más levantado, así como que levanto más la mirada. No voy a poner pestañas acá abajo. Si ustedes lo quieren hacer, son libres en hacerlo, chicas. Pero yo no lo voy a hacer, ¿ok? Ay, Dios, ahí se me cae. Voy a estar usando mi brochita de abanico, que esta de acá me encanta. Esta de acá me la compré, pues, no me acuerdo. Creo que en eBay, creo que fue. Voy a estar usando el iluminador, los iluminadores de Huda Beauty. Que la verdad, pues, ahorita son como que boom para mí. Porque me encantan como queda. Voy a estar usando nuevamente un spray, humedeciendo un poquito nada más la brocha. Sí, no está tan mojada. Y voy a usar los iluminadores. Voy a usar el otro para no gastar el otro porque me da pena ya. Se me va a acabar. Y después, ¿qué hago si se me acaba? Ok. Ponemos este, ¿ven? Y el otro.
que voy a estar utilizando en los labios va a ser esta de aquí, que la verdad es muy sutil. Y me gustan también los lápices de Gerard porque como que quedan muy bien en los labios y como que te dura también más tiempo. Así que voy a estar usando este. Ups, pero lo voy a tajar porque necesita una tajadita, chicas. Así que antes de aplicar. Pero antes de poner esto, porque por sí como es un lápiz es un poquito seco, entonces voy a ponerle un poquitín. Au. Solamente un poquitín nada más de bálsamo, ¿ok? Para que resbale mejor, quede mejor y ya no esté como que muy reseco los labios. Okay. ¿Ven? Queda mejor. Me gustó más así. Los labios no los siento nada resecos. Ok, así. Ok. No sé cómo lo ven, pero me gustó más así. ¿Vieron? Porque cuando le he aplicado normalmente sin bálsamo, creo que ya ustedes en una ocasión lo han visto, no queda así. Y creo que esta vez como que siento mejor el acabado. Y la verdad, pues, estoy contenta. ¿Dónde está la tapa? Y bueno, chicas, así es como ha quedado. La verdad que me ha encantado. Me ha gustado principalmente los labios, que han quedado bien frescos. No están resecos por el bálsamo. Y pues me gustaron también mis ojitos. Y la base la estoy amando. Porque ustedes vieron que apliqué poquita base y quedó lindo. Y la verdad que estoy súper enamorada de la base de Huda Beauty. Y que la verdad que se las recomiendo así a ojos cerrados. Porque ustedes pueden ver el resultado, cómo me he transformado. Chicas, quise usar un maquillaje así más sencillito y que pues no todos que sean así como siempre con ropa elegante y cosas así. Siempre hay ocasiones en que uno quiere vestirse más ligero, más cómoda. Aparte con este frío como que no da ganas de ponerse otra cosa. Y pues la verdad a mí me gustó mucho esta polera. Me gustó mucho porque trae como un peluchito acá adentro y la verdad que me abriga bastante. Y pues con unas tenis normales voy a estar. Así que chicas, eso ha sido todo por hoy. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Pues si te gustó, regálame un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Y también puedes dejar tu petición aquí abajo. ¿Qué video quieres que haga? ¿O qué otro look quieres que haga? Así que estoy tratando de hacer sencillos. Y también otros que sean variados. Para que no se me aburren, ¿ok chicas? Así que nos vemos. Le mando un besito. Y nos vemos hasta la próxima.